Está más que probado que el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, no le tiene miedo a la OTAN ni a los Estados Unidos, y mucho menos a los grupos terroristas. Pero si hay un temor, o mejor dicho, varios temores que lo asaltan, los cuales estaremos analizando en los párrafos siguientes. Putin ha desplegado casi el 70% de su fuerza militar, según el Pentágono, en la frontera con Ucrania. ¿Cuál es el objetivo? Informes de inteligencia de los Estados Unidos indicaron desde el año pasado que Putin planeaba invadir Ucrania y para ello estaba implementando una estrategia que consistía en armar, asesorar y financiar a los grupos separatistas prorrusos ubicados en la zona del Donbass, en territorio ucraniano, a través de sus compañías supuestamente privadas de mercenarios rusos. ¿Y por qué Putin no habría de emplear la misma estrategia que utilizó cuando se apropió de la península de Crimea en 2014, apoyando con armamento y logística a los rebeldes que también son prorrusos? Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. Bien, es más que obvio que el líder ruso le apostó en primera instancia a la invasión de Ucrania. Ya a mediados del año pasado, había estado calibrando la situación cuando envió varias decenas de miles de soldados a la frontera con Ucrania. Pero en aquella oportunidad alcanzó a negociar el levantamiento de las sanciones que la administración norteamericana le había impuesto al oleoducto Nord Stream 2, construido y financiado por Moscú para suministrar gas a toda Europa a través de Alemania. Y quiero decirte esto: si Estados Unidos y la OTAN no hubieran reaccionado a la puesta en escena de las tropas rusas frente a la frontera con Ucrania, puedes estar seguro que ya estuvieran las banderas rusas izadas en la plaza principal de Kiev, la capital ucraniana. ¿Qué es lo que demanda la Federación Rusa para disimular sus verdaderas intenciones sobre Kiev? Que Ucrania no sea aceptada en la Alianza del Atlántico Norte. Y este es precisamente uno de los temores de Putin. No conseguir la negativa completa de la OTAN a la entrada de Kiev a la alianza. Y escucha bien esto: Putin no lo va a conseguir, porque esto significaría el mayor triunfo de Rusia sobre Occidente. El otro temor de Putin es que posiblemente pierda el apoyo de la cúpula militar y del establishment moscovita. Putin se ha comprometido ante su equipo de gobierno a rehacer la antigua Unión Soviética y para ello necesita influir sobre Ucrania, influencia que comenzó con el anterior presidente del país, Viktor Yanukovych. El golpe más duro que se llevó Putin a 2014 fue que el propio pueblo ucraniano, sin la influencia de Occidente, derrocó a Yanukovych y le dijo no a Rusia, quien había estado dando pasos agigantados para meterse en el gobierno de Kiev, igual que ha hecho con Bielorrusia. El mundo no puede permitirse una nueva Unión Soviética. Putin teme la libertad y la democracia de Ucrania, no a la OTAN ni a los Estados Unidos. Ahora, en medio del sonido de tambores de guerra, a menudo se señala que Rusia ya invadió Ucrania en el 2014, primero con la anexión de Crimea y con la ocupación continua de partes del Donbass. Pero aunque varias regiones del este de Ucrania son zona de combate, el futuro del país no debe reducirse a un campo de batalla entre grandes potencias. Describir a Ucrania como una zona de lucha entre Rusia y Occidente le quita la importancia y enmarca el debate completamente en los términos establecidos por el Kremlin. Partamos de la siguiente premisa: la libertad y la autodeterminación de un pueblo no son negociables. Y esto es precisamente lo que está haciendo el Kremlin, coaccionando a los ucranianos para que no tomen sus propias decisiones. ¿Y esto qué ventajas le traería a Putin? Simple:
Vladimir Putin estaría manteniendo su influencia sobre todo el país. Y es como prohibirle a Ucrania y a sus ciudadanos que decidan su propio futuro. En grupos de enfoque recientes, se pidió a los ucranianos que identificaran un concepto de una sola palabra que marcaría la diferencia más positiva para su país y para su pueblo. Y ellos dijeron, libertad. Libertad fue la respuesta abrumadora, superando las preocupaciones sobre el bajo promedio de ingresos, el desempleo y la falta de confianza en las instituciones públicas. Hace 7 años, Ucrania tomó la decisión de avanzar como una nación europea con instituciones liberales y democráticas, no como un estado satélite de Rusia. En Ucrania hay partidos de oposición y todos se mueven con toda libertad. ¿Te suena esto bien? En Rusia no sucede esto. Alexei Navalny, opositor, está en la cárcel. Por supuesto que esto suena bien. Los comentaristas de Occidente están entrando en el juego de ver las tensiones actuales a través de la lente por la que mira Vladimir Putin, una de las jugadas maestras de ajedrez militares, en lugar de la demanda legítima de los ucranianos por el derecho a la autodeterminación. Esto puede ser un no negociable de parte de los ucranianos. Occidente no está utilizando a Ucrania para restringir las ambiciones de Rusia. Lo que sucede es que Ucrania está al lado de un vecino problemático que pide seguridad y dice formar parte de una red de supuestas democracias. Y ahí está la prueba. Putin anda hermanado con Xi Jinping y con los demás países donde no hay democracia. Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Viéndolo por otro lado, a pesar de su retórica, Putin no está desafiando la expansión de la OTAN, sino el derecho de Ucrania a tomar decisiones soberanas y a forjar alianzas que harán que el país prospere económicamente. Todas estas son decisiones negadas a cualquiera que viva bajo la esfera de la influencia de Rusia. Y hay que decirlo, también de China. La astucia de Putin consiste en dividir a Occidente, hasta el punto que ha conseguido convocar a Occidente para que hable con él como premio a su beligerancia, por encima de Ucrania e incluso por encima de sus aliados europeos. Él ha conseguido que el propio Emmanuel Macron, presidente de Francia, entre a ser mediador en esta pelea. No hay nada de malo, ni tiene nada de raro que Estados Unidos y Rusia se sienten a discutir cuestiones militares. Incluso en el apogeo de la Guerra Fría, Washington y Moscú discutieron el despliegue de armas nucleares. Pero el futuro de Ucrania y de Europa del Este en general no es un asunto bilateral entre Rusia y Occidente. Este es un camino que el pueblo, sus funcionarios electos y la sociedad civil ucraniana están construyendo juntos. Putin está escalando la situación porque entiende que este objetivo de una sociedad pacífica y democrática es completamente irreversible en Ucrania. Ucrania tiene un propósito estratégico para unirse a la OTAN y a la Unión Europea, propósito que está codificado incluso en la Constitución ucraniana. Aunque estos son objetivos que es poco probable que se cumplan hasta que no transcurran algunos años. Pero Rusia quiere que el mundo crea que de alguna manera son inminentes y por lo tanto se concentra artificialmente en este tema, en la frontera con Ucrania, enviando 170.000 tropas. Putin ya ha bloqueado de facto la alianza en la OTAN y la Unión Europea al asustar a los gobiernos europeos para que piensen que se verán involucrados en el conflicto. Además, que no se nos olvide que Moscú disminuyó hace algunos días el 50% el envío de gas a Europa a través del oleoducto que pasa por Ucrania. Y eso también tiene asustados a los europeos. La pertenencia a la OTAN se exagera en el debate como una artimaña de Rusia para ocultar sus verdaderas ambiciones. Putin habla de la necesidad de evitar el despliegue de armas ofensivas en Ucrania. Pero es que estas armas que están en Ucrania están dentro de la frontera de Ucrania
con fines defensivos, debido incluso a la continua ocupación de las regiones orientales por parte de Rusia. En este sentido, es Rusia quien ha violado constantemente la soberanía nacional del Estado ucraniano. Luego entonces, Putin debería empezar por allí, eliminar por completo sus entradas, sus violaciones al territorio ucraniano. Y eso se llama respeto por el vecino, respeto por los demás. Por esto es que te hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si fuera al contrario, que Ucrania violara la soberanía de Rusia? Te aseguro que Putin ya habría respondido militarmente y de inmediato. Putin quiere revivir la vieja y anticuada idea defendida por Brezhnev acerca de la soberanía limitada de los países que fueron parte de la Unión Soviética, en la que estos países tienen un pequeño margen para manejar algunos de sus asuntos, pero los límites siempre los establece Moscú. Y las sanciones por insubordinación son mortales, como les ocurrió a Hungría y a la antigua Checoslovaquia. Por esto es que tengo la plena seguridad de que Vladimir Putin quiere revivir la Unión Soviética, y esa es la promesa para quienes lo están apoyando como líder dentro del Kremlin. Pero ¿qué sucedería si Putin no logra su cometido, el de someter a Ucrania a través de la intimidación? Me gustaría saber qué ocurriría, y me gustaría saber si Putin tendrá el mismo apoyo de su equipo de gobierno. Ahora, si Occidente acepta los términos del Kremlin, sería otra tragedia para Europa del Este. La OTAN obviamente no desea expandirse por el bien de la alianza actual europea. La presión para unirse más bien proviene de países como Ucrania y Georgia, cuyo territorio soberano está amenazado por Rusia. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.